Entonces vamos a hacer las dos formas. Entonces, una es de la siguiente manera. Pueden ver, también pueden ver acá. Entonces, es la primera, ¿cierto? Se me hace la para que lo puedan ver. Meto el garabato y corto. Y jalo. Miren, estoy sacando el pasto, ¿verdad? Entonces, otra vez, voy levantando el monte, ¿sí? Corto. Recuerden que el machete siempre hacia afuera y jalo el monte, ¿sí? Y la otra es cortar y al tiempo sacarlo los dos, que sería más o menos así. ¿Sí? Y ya. Y así es como podemos trabajar también de esta manera acá. Miren, miren, y siempre, ¿sí? También lo puedes ir amontonando así, lo sacas, mira, con el garabato y ya va quedando acá el paso. Para eso es el garabato, para trabajar de esa manera y no meter la mano, ¿vale? Espero que les pueda servir. Recuerden, los machetes son unas herramientas de mucho peligro. Y hay que tener mucho cuidado con ellas. Hay que tener el autocuidado respectivo para no acarrear un accidente. No dejen que los niños manipulen estas herramientas. Que sea un adulto, una persona con experiencia y con todas las precauciones. Recuerden, podemos tener los tiempos, los años de experiencia que sea. Siempre hay un riesgo con las herramientas cortopunzantes. ¿Vale? Espero que les pueda servir este consejo. Bendiciones.